Clínica Dental Iván González, Ayuntamiento de Comares. Y Confecciones Miriam patrocinan este programa. Muy buenas tardes, bienvenidos a Málaga TV, a nuestro magazine de PTV. Después de ese descanso que ha tenido el magazine con motivo de las retransmisiones especiales del COAC 2019, del concurso de murgas y comparsas, que hemos estado ahí pues cada noche en el Teatro Cervantes llevándolo a los hogares de los malagueños, nosotros volvemos en el programa de Por la Tarde de PTV y hoy lo hacemos además con una de esas grandes voces con la que contamos en Málaga. Es una estupenda cantadora, estupenda persona y que además este sábado pues presenta oficialmente su nuevo disco, Baúl. Un trabajo, en palabras de ella, de los discos más deseados de su trayectoria profesional. Vamos a hablar con ella, vamos a hablar con Virginia Gámez, que es la artista que nos visita en este primer tramo del programa, y vamos a escucharla aquí cantar en directo. El primer tema, una canción con la que muchos nos sentimos, desde luego, muy identificados. Mediterráneo de Serrat, pero hoy en la voz de Virginia Gámez. Quizás porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul tus largas noches de invierno a fuerza de desventura. Tu alma es profunda y oscura y a tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Y qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te vas después de besar mi aldea jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea que se añora y que se quiere que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mala viene a buscarme la parca y empujar al mar en mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal de guase sus alas blancas a mí enterrarme sin duelo y entre la playa y el cielo en la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos, amarillo a la genita. Y cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo. Arranque de lujo, muy buenas tardes. Enhorabuena, Virginia. Me encanta gracias. Mediterráneo, ya bueno, lo hemos comentado. Muchas gracias. Sí, que me tengo que venir por aquí, perdón. Es que claro, si estoy en el sofá,
Bueno, aquí estamos, nos cruzamos. Mediterráneo, un tema con el que muchas personas se sentirán identificados y que a través de esas letras de Serrat, pues a cuántos malagueños, almerienses, gaditanos, une claro. A mucha gente. Bueno, la verdad es que es un tema precioso que yo he escuchado desde pequeña en mi casa y lo tengo siempre muy presente. Y un tema que para mí jamás en la vida va a pasar de moda, porque lo veo una composición tan bella, una composición tan de corazón, describe tanto lo que es la sensación de haber nacido cerca del mar, y yo me siento súper identificada y he querido plasmarlo en este disco. En Baúl está la Mediterráneo, pero es que también tenemos otros temas que han marcado pues la vida y también pues la trayectoria profesional de Virginia Gámez. Haces un recorrido por esas canciones de toda la vida, de la vida de Virginia Gámez desde muy pequeñita. Sí, pues la verdad, como tú bien has dicho, abro el baúl musical de mi vida y he rescatado canciones y cantes que yo escuchaba en mi casa de pequeña. Por ejemplo, Agua Fresca de Luis de Córdoba, Mediterráneo, que hemos escuchado. Hago también una versión de Paco el Paquiro, de Naciste para mí. En fin, de Loli Manuel también hacemos un homenaje a nuestro modo, ¿no? y con todo el máximo respeto y el cariño del mundo, y yo espero que le guste a todo el mundo. Tenemos ahí una fecha importante que es este mismo fin de semana, este sábado, en el Auditorio Edgar Neville. Hora 7:30. 7:30 de la tarde, el sábado 2 de marzo. Presentamos Baúl. Además, es un espectáculo de estos que dice es único, porque solo va a ocurrir ese día, a esa hora, esa tarde y en ese recinto, porque Virginia va a estar acompañada pues por artistas que son amigos de Virginia y que, por ejemplo, tengo yo aquí Manuel Lombo, Diana Navarro. Pues Diana Navarro va a venir Antonia Contreras, va a venir Encarnanillo, va a venir Laura Vital también va a venir. Daniel Casares como Daniel guitarrista. Daniel Casares, Juan Ramón Caro, en fin, que la verdad voy a estar muy arropada y voy a estar feliz de tenerlos conmigo. Decía yo en la presentación, Virginia, que en palabras tuyas, he leído por ahí alguna entrevista que dices que este disco es, si no el más deseado, uno de los más deseados de tu carrera. Sí, tenía muchas ganas de hacerlo porque, como tú bien sabes, Diego, yo siempre me he ceñido a lo que es el flamenco más tradicional y tenía un poquito las ganas de abrir más campo y sobre todo de rescatar las canciones y los cantes con los que yo me he hecho aficionada al flamenco, ¿no? Gracias a escuchar a Luis de Córdoba y a escuchar al Paquiro y demás, yo he profundizado más en el flamenco. Gracias a ello he profundizado más hacia Manolo Caracol, hacia la Niña de los Peines, hacia la Niña de la Puebla. Entonces, gracias a lo que yo he escuchado en mi casa, gracias a eso, yo soy aficionada y amo el flamenco. Entonces quería hacer un homenaje a todo, ¿no? Y también el hecho de ser mamá me ha llevado más a mi niñez todavía y más a rescatar las cosas que yo escuchaba de pequeña en mi casa. ¿Qué hay de este disco de Baúl o qué hay en este disco de Baúl de ese espectáculo que hiciste durante 2016 en el que también había pues canciones muy vinculadas, ¿no? a la vida y al recorrido, ¿no? de Virginia Gámez? Pues mira, en este disco tiene el mismo nombre que el espectáculo que hicimos, que presentamos en el Cervantes, pero la mayoría de los temas que hay en el disco no tienen nada que ver, son temas diferentes a los que presenté en el Teatro Cervantes. Entonces, claro, imagínate, el baúl se amplía y el se amplía. El repertorio es inmenso, ¿no? Y nada, muy contenta, muy feliz de poder hacerlo y de poder llevarlo a cabo, ¿no? Y su trayectoria como cantadora, pues también compaginándola con su labor como docente, divulgando, ¿no? pues sus conocimientos sobre el flamenco, porque lleva ya bastante tiempo como profesora de la Escuela de Flamenco de la Federación Malagueña de Peña Flamenca y enseñando a muchísimos alumnos, ¿no? Bueno, pues sí, mal no recuerdo, Diego, creo que llevo unos 15 años de profesora. Llevo unos 15 años de profesora y yo no sé si yo le enseño a ellos o ellos realmente son los que me enseñan a mí, ¿no? Yo aprendo cada día con ellos y ellos me dan a mí también mucho la fuerza y las ganas de seguir luchando, de seguir investigando y de seguir en la labor, ¿no? de la afición flamenca. Una actividad pues que tiene también el respaldo, ¿verdad? De la Diputación de Málaga. Sí, la Diputación de Málaga siempre nos ha ayudado. Y siempre le tendremos que estar agradecidos, claro que sí. Bueno, este año, el fin del 2018 y el principio de 2019, yo creo que está siendo súper positivo para Virginia, porque cerró siendo la Verdialera de Honor. Ay, sí, en la Fiesta Mayor de Verdiales, ese 28. Fiestera Mayor de la Fiesta Mayor de Verdiales. Que nuestras cámaras además pudieron captar ese momento, y este año pues lo abrirá en marzo, con ese pregón, exaltación de la mantilla de la Asociación Pro Tradiciones Malagueñas La Coracha y además siendo imagen del cartel anunciador. Pues sí, este año la verdad que he tenido mucha suerte de tener en mi camino a personas tan lindas. Ahí está el cartel hecho por Beatriz Román,
una gran pintora malagueña de Vélez Málaga que tenemos que quedarnos con su nombre porque va a dar mucho que hablar. Es una gran artista de la pintura y aparte también es cantaora. Uh-huh. Y ella mezcla... Pintaora, que dice ella, ¿verdad? Exactamente, pintaora, es un nombre precioso. Sí, pintaora. Ser pintaora es un nombre precioso y estoy muy contenta del trabajo que ha hecho. Es un trabajo muy, muy realista, yo me siento muy identificada con su trabajo y estoy súper ilusionada de que este año me hayan escogido a mí la Asociación Pro Tradiciones La Coracha para ser la pregonera de la mantilla en el Teatro Cervantes. Vamos, que todos los seguidores de Virginia Gámez tenéis dos citas ya que tenéis que apuntar en el calendario. Este sábado, 2 de marzo, a las 7:30 de la tarde, en el Auditorio Edgar Neville de Diputación de Málaga, en la calle Pacífico, concierto presentación del nuevo disco de Virginia, Baúl, con además artistas y caras muy conocidas y amigos de Virginia que quieren arroparla en esa presentación oficial. Y luego ya un poquito más, bueno, tres días después. El 5 de marzo en el Cervantes. A las 7 de la tarde. ¿Cómo va a ser ese pregón? Bueno, yo estoy muy ilusionada, estoy muy emocionada con el pregón porque es una oportunidad muy bonita que me han brindado ellos, los de la Asociación La Coracha. Y yo espero estar a la altura de las circunstancias y a la altura de lo que ellos quieren y desean. Y nada, que sepan que lo voy a dar todo, que mi alma y mi corazón va a estar ahí. Y nada. Seguro que el público pues termina encantado con lo que vayas a hacer ahí en el escenario. Bueno, seguro que va a ser ojalá que sea así. Yo siempre digo que espero y deseo que todo el mundo lo escuche y aunque sea con la mitad de amor con el que yo lo he creado, me conformo. Bueno, y ahora vamos a escuchar nuevamente la voz en directo de Virginia Gámez. En concreto, él mencionaba uno de los temas que forma parte de este nuevo disco, de Baúl, Agua Fresca, de Luis de Córdoba. Este tema tiene más de 20 años. Más de 20 años, sí. Pero bueno, pues hoy en la voz con la maravillosa voz de Virginia Gámez. Después de esta actuación, hemos bicheado ahí en tus redes sociales, por cierto, para más información de Virginia Gámez, fecha de concierto, ¿cómo estás en redes sociales? Pues yo estoy muy activa en ese aspecto, sí, en la página mía de Facebook la tengo al día, tengo 4.800 seguidores, ¿qué te parece? Sí, mucho, está muy eso bien. Eso como el campo de fútbol en Málaga, ¿no? Está muy bien. Bueno, el campo de fútbol en Málaga hay más, bueno, ¿no? Pero oye, está muy bien, casi 5.000. Oye, no está mal. Está muy bien, y con este disco seguro que va para arriba. Bueno, ojalá, claro que sí, nada, en Twitter Virginia Gámez, en Facebook. Sí, Virginia Gámez. En Instagram Virginia Gámez Cantaora y en Twitter Virginia Gámez 2. También tiene canal propio en YouTube. Canal propio oficial de YouTube. Y precisamente de ahí hemos extraído pues un fragmento del concierto que dio el año pasado, ¿no? Creo que fue. Hace tres años. Sí. La Cochera Cabaret. La Cochera Cabaret. Un popurrí de sevillana. Sí, es un popurrí de sevillana. Vamos, la tarde hoy la hemos empezado con Virginia Gámez. Málaga TV, Virginia Gámez. Virginia, muchas gracias. Nada, gracias a vosotros, Diego, y que nada, que esté Málaga ahí presente el 2 de marzo en el Garneville y el 5 de marzo a las 7 de la tarde en el Teatro Cervantes. Sé que para la exaltación de la mantilla hay que encargar las entradas en la exaltación, en la Asociación Pro Tradiciones Malagueña La Coracha. Ahí en la asociación. ¿Pero para el concierto de este sábado? Pues echar las entradas en mientrada.net o 2 horas antes del concierto en la misma taquilla del auditorio. Del auditorio de Arneville. Bueno, pues ahora Agua Fresca de Luis de Córdoba en la voz de Virginia Gámez. Hasta pronto. Gracias a ti. Ven, vamos juntos a beber, la niña, verá qué gozo, niña, verá qué gozo. Si quieres agua fresca, ven a mi pozo, ven a mi pozo. Ven, vamos juntos a beber la niña, verás qué gozo, niña, verás qué gozo. Sé que vas de camino y que el camino es largo, sé que vas de camino. Quédate aquí conmigo, niña, descansa un rato. ¿Quieres agua fresca, niña? Ven a mi pozo, niña, ven a mi pozo. Ven, vamos juntos a beberla, niña, verás qué gozo.
La vi dormía en la carreta, tenía una flor en el pelo, tenía una flor en el pelo. Del camino.
sin darme una explicación. Cogió su cosa y se fue. Cogió su cosa y se fue sin darme una explicación. Su cosa y se fue, dejó una carta en la mesa, la cogí y me la guardé, dejó una carta en la mesa, la cogí y me la guardé, y sin leerla siquiera, en el fuego la tiré, sin saber lo que decía, y hasta la vida daría. Describir el lubricán marismeño, el lubricán marismeño. ¿Quién pudiera describir el lubricán marismeño cuando se sueltan los bueyes y la tarde va muriendo? Los caballos se amarraron y se le echa su pienso, y se le echa su pienso, y ese sonido agradable de ver la bestia subiendo. Y en el rosario bendito, entre eucaristos y vino, es la verdad del camino, y llega dentro del alma la grandeza del rocío. Y en el rosario continuamos en nuestro magazine en Málaga TV, y tras este popurrí de sevillanas de Virginia Gámez, rescatando pues ese concierto de hace 3 años de La Cochera Cabaret, nosotros ahora vamos con enigmas e historias asombrosas. Hoy Irene Daza nos habla de un curioso pero peligroso movimiento, el movimiento antivacunas. Saludamos una semana más a nuestra amiga Irene Daza, nuestra colaboradora de enigmas e historias asombrosas. Irene, buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Hoy nos propones un tema, yo creo que, oye, nada más que por el título, muy, en principio, apetece y me resulta interesante. La conspiración de los antivacunas. Sí. A ver. Bueno, el movimiento antivacunas es un movimiento que parece que se está poniendo cada vez más de moda, ¿no? Como a lo mejor tomar leche cruda, o incluso ahora se habla del agua sin tratar, ¿no? Que incluso, bueno, hay gente que cree que volviendo atrás, pues se puede conseguir que el mundo vaya mejor, ¿no? Y todo más saludable, ¿no? Quizás también porque tendemos pues, a tomar demasiada medicina y demás, ¿no? Y los movimientos antivacunas pues, están basados en un médico que, bueno, en una realmente fue una investigación fraudulenta. Este médico se llama Andrew Jeremy Wakefield, británico, y apoyó una investigación donde decía que causaba autismo, incluso que las vacunas causaban autismo, incluso que podían causar, bueno, pues problemas de estomacales, ¿no? Esto de, ¿no te suena haber escuchado nunca que quizá una vacuna te puede causar autismo o algo así? ¿No? La verdad que nunca había escuchado, había escuchado alguna reacción, pero tanto como... Sí, bueno, la típica reacción claro, de... pero el tema de que provocara un autismo, pues uh-huh. Evidentemente esto creo que es una barbaridad, ¿no? Sí, sí, bueno, o sea, de hecho... resultó ser, se demostró que fue una investigación fraudulenta, que fue alrededor del año 90-2000 se produjo esta la investigación, y luego al poco tiempo pues vieron que había intereses detrás de esto y cesaron a este médico, lo suspendieron de empleo y sueldo, lógicamente, y era un importante cirujano y un investigador británico, y bueno, no pudo ejercer la medicina porque se demostró que había
motivos fraudulentos en cuanto a realizar este estudio que no tenía pues ninguna base científica. Y bueno, hay mucha gente que defiende el movimiento antivacunas, afortunadamente mucha más gente defiende lo contrario, ¿no? Que la gente se vacune, pero mucha gente antivacuna pues se basa en argumentos como, bueno, pero a mí no me ha pasado nada, ¿no? Y es que puede no pasarte nada porque todo el mundo se vacuna. Entonces, esa gente se beneficia de la vacunación del resto para que ellos no tengan enfermedades. Pero, por ejemplo, se ha vuelto enfermedades como el sarampión en Estados Unidos. De hecho, hubo varios niños muertos por sarampión cuando estaba totalmente extinguido o por viruela, precisamente por negarse a la vacunación. Familias que se han negado a vacunar a sus hijos y que han contraído esa enfermedad, y una enfermedad que hoy por hoy no tenía por qué ser mortal, ya que existen vacunas, pues fíjate. Sí, de hecho hay muchas enfermedades cuya única prevención es la vacunación, por ejemplo el tétano. El tétano es mortal. Y lo único que hay es que si tú sabes que te ha hecho cualquier herida o te ha entrado tierra o algo, la única prevención es ponerte una vacuna. Si no te pones la vacuna, la enfermedad no tiene solución. Y bueno, esto lo apoyan pues grupos de medicina alternativa, que también están relacionados, bueno, pues con ciencia. Dicen que son ciencias, que no tienen mucha, en fin, fiabilidad médica, pero lo cierto es que hay mucha gente que, bueno, sí, hay demasiada gente, porque con que haya dos personas que apoyen esto, pues ya es una barbaridad, ¿no? Yo estaba pensando que, bueno, está bien ser alternativo, por supuesto, pero no tan alternativo, ¿no? Yo creo que ya, claro, o sea, extremo ya es sí, poner en riesgo tu vida y la de los demás también. Son movimientos que surgen, bueno, pues quizás sí que hay un... comemos muchos productos procesados, tomamos, nuestra alimentación podría ser mucho mejor, cada vez vamos a un camino más menos saludable, ¿no? Más polución, pero bueno, no significa que tengamos que ir hacia el retroceso, ¿no? Porque de hecho... Bueno, fíjate, perdona que te interrumpa, Irene, hace poco en España falleció un bebé porque la familia, la pareja, los padres de ese bebé optaron por dar a luz en su casa, sí. Y el parto pues se complicó y no tenían la asistencia médica que hubieran pues requerido, ¿no? Y bueno, llamaron a la ambulancia, tengo entendido que llamaron a la ambulancia, pero la ambulancia, claro, tardó lo que tuvo que tardar, ¿no? Sí, no solo, o sea, solo movimiento antivacuna, movimiento de leche cruda, de agua sin tratar, sino por ejemplo, pues eso, los partos en casa donde pueden morir los bebés o bien las madres, ¿no? Porque hasta que se paría en hospitales podía morir una mujer de cada dos, de cada tres en un parto. O sea, era la máxima mortandad de la mujer simplemente por el hecho de... De dar a luz. De parir. Uh-huh. Y sin embargo, bueno, pues se está volviendo atrás en este tipo de cosas y, bueno, espero que no vaya a más. Pues Irene, muchas gracias. Nos vemos en una semanita con más entregas de enigmas e historias asombrosas y siempre de verdad que nos propones temas interesantes como el de esta semana. Muchas gracias. Gracias a ti. Pues continuamos en Málaga TV, gracias a Irene por esa nueva entrega de Enigmas e Historias Asombrosas, y nosotros como cada martes abrimos nuestro coloquio Navegas, un espacio donde nos fijamos en esos temas de actualidad, a veces también temas pues curiosos, divertidos, que van comentándose por redes sociales. Y hoy, para hacer posible este espacio, tenemos a nuestro militante de Cilus y autónomo, José Antonio Pérez. Buenas tardes. Buenas tardes, Diego. También saludamos a nuestro actor, uno de nuestros actores más queridos en Málaga, Norberto Rizo. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes. Bienvenido. También Jesús Crespo, nuestro querido cantante, bienvenido. Muy buenas tardes, Edu. Y nuestro youtuber y creador audiovisual más ingenioso y con más chispa, Salvador Escalona, bienvenido. Buenas tardes, bienvenido. Hoy además veremos algún que otro vídeo del canal de YouTube de Salvador Escalona, que últimamente está muy activo, cada vez hace más vídeos y está muy pegado a la actualidad, además. La cosa va por Malú, Rivera y por el tema de Eurovisión, vale, y Pedro Sánchez. Te has actualizado, ¿verdad? Me has actualizado. Bueno, vamos a comenzar con... ¿os acordáis que antes de carnavales, antes del COA, del concurso de murgas, comparsas y cuartetos, pues hablamos de un chico que era de Segovia, el chico del palillo le llamaban, sí. Que se había hecho una foto con el DNI y había colado y no se había dado cuenta la Policía Nacional? Ahí estamos viendo. Bueno, pues tenemos más datos de este chico. Es pintor de chapa, de coche. Sí. Y ha ido a buscar el amor al programa de First Date. Pero le han dado al final, le han dicho que no. La chica que le pusieron, pues por lo visto lo vio un poquillo, dice, es que es muy así como muy cateto, muy de pueblo. Difícil de besar, ¿no?
Y con el palillo, no, pero él admitió, en un momento de la cena admitió quitarse el palillo. Bueno, que sería todo un virtuoso si come con el palillo puesto. También sería, que, de cierto, ¿no? Sería... cierto. Pues ahí tenemos más datos de este ya personaje popular de nuestra España, iba a decir profunda. La gente no sabe qué hacer para triunfar, ¿eh? Pues el chico del palillo, para el que quiera saber más datos, es pintor de chapa, de coches, de automóviles, coche. Y lo del palillo se ve que es que le va, vamos... ¿Y pinta con el palillo también? También, él todo lo hace con el palillo. Ajá. Pero se ve que el palillo no le ha evitado que se lleve un buen palo. Claro, un buen palo, efectivamente, porque esta la chica, está que le ha dicho que no, que oh, no, bueno, que no, le sea lo mejor, sí, pero que se vaya con su palillo de dientes. Así que de momento se queda con su palillo de dientes, con el DNI, que no tiene que cambiarlo de momento, sí, pero sin cita. Pero fíjate tú qué fácil es saltar a la tele, ¿no? ¿Verdad? Por una noticia viral, en este caso. No, bueno, pero por una apuesta, porque son estrellas fugaces también, ¿no? Hombre, como supuesto, suben, claro, bajan. Pero con lo que cuesta un espacio en televisión, que te lo den para promocionar algo, sí, y es claro, imposible para hacer esto. Y todo, bueno, por el hecho de que trascendiera en redes sociales que se había apostado con sus primos o con unos amigos a ver si era o no capaz de hacerse la foto para el DNI con el palillo. Se la hizo, coló y ahí vemos la prueba de que ese DNI realmente existe. Y los responsables de marketing de la fábrica de palillos, muy despistados. Podían ficharlo. No han publicitado ya la marca, claro, de palillos. Hombre, hombre. Pero además potenciamos también un poco el listillo, ¿no? Nacional. ¿La picaresca, dices tú? Esta picaresca de, venga, vamos a premiar al más pícaro. Al que hace, ¿no? Al que ha hecho el carné, la foto del carné pasando por encima del este funcionario en el momento y como que ha llegado a la tele. Bueno, pues nada, de todas formas, le deseamos lo mejor a Sergio, pero todo apunta a que será una estrella de estas efímeras, muy sí, efímeras. Que siga pintando, por las dudas. Que sigue pintando chapas, sí, porque tiene que pagar seguramente su hipoteca y sus cosas, ¿no? Y sus palillos. Y sus palillos, y sus palillos de dientes, que no les falten. Bueno, vamos ahora a José Manuel Soto, que todos sabéis es un cantante muy activo a nivel político. Él no tiene ningún reparo en confesarse, pues un hombre bastante conservador. Y en este caso, él ha decidido suplantar, entre comillas lo de suplantar, al CIS, porque ha hecho un sondeo entre los internautas que siguen el perfil de Twitter de José Manuel Soto, de su perfil como artista, y preguntaba más o menos qué España queríamos, porque él planteaba solo dos opciones: PSOE, Podemos y separatistas, o PP, Ciudadanos y Vox. ¿Cuál ha sido su sorpresa? Que han votado más de 27.000 personas, 27.000, 80 y algo, y el resultado ha sido 69% PSOE, Podemos más separatista, frente al 31% PP, Ciudadanos y Vox. Él, a raíz de ese resultado, no sé si se lo habrá tomado mejor o peor, pero ha dicho, bueno, parece que la gente tiene ganas de broma, de cachondeo, y no hace falta que el CIS haga una encuesta, porque no creo que el CIS sondee a más de 22.000 personas, como dando validez al resultado ese, aunque eso sí, apuntando que podría ser un tema de choteo y de que han querido a lo mejor burlarse de su encuesta. ¿Tú cómo interpretas el resultado y qué fiabilidad le darías al resultado de la encuesta lanzada por José Manuel Soto? Hombre, obviamente el que siga a José Manuel Soto va a ser más afín, ¿no?, a su música, ideología. A su ideología. Hay gente que lo sigue también por el hecho de trolearlo, ¿no?, que este palabra. Uh-huh. Y obviamente si pones una encuesta de este tipo te estás exponiendo precisamente a eso. Yo hice una encuesta entre mis seguidores. ¿Qué querían hacer conmigo, ¿no? Si tirarme una cuneta, si irme del país y tal. Todo ideas buenas, ¿no? Ideas, salvo una, ¿no? Por el tema del humor, ¿no? De vale. Cuando hablamos del tema y el 13% que me acojonó un poquillo, ¿no? Que me querían ver una cuneta, pues ¿cómo me lo voy a tomar? Obviamente, esto son encuestas. Esto no es una encuesta, esto no tiene fiabilidad ninguna. Uh-huh. Ahí hay mucho humor, mucha gente con ganas de pinchar a José Manuel Soto, obviamente. Claro. Si no, ahora, la reacción de él. Si hubiera sido el resultado contrario, seguramente le hubiera dado toda la credibilidad, la validez, ¿no?, internacional, ¿no?, observadores. Observadores internacionales han velado porque esto sea realmente... Claro. Pero que estamos en una democracia donde cuando no se elige lo que queremos nosotros, ya se acabó la democracia. Entonces es todo muy para cogerlo con pinzas, ¿no? Uh-huh. Porque es lo que decías tú, si hubiera sido al revés, él lo hubiera dado por válido, claro, esto, hombre, ¿no? Obviamente. ¿O qué hubiera pasado? Seguramente. Pero bueno, aquí estamos. O limpia su agenda de contacto y su listado de seguidores. Habrá borrado. Tiene que hacer una criba, sí, ¿no? Sí. O hace una criba o acepta con humor lo que... Yo en esas cosas sí siempre reconozco que siempre he votado a la contra o lo más absurdo, porque es Twitter, o sea, no es... Por llevar la contraria. Por llevar la contraria, así que se trata de eso, es un juego. El que crea que es algo más que un juego,
Sí, porque luego hay que tener cuidado también lo que dices también por ahí. Oye, pregunto, yo desde el desconocimiento en redes sociales, que conozco muy poquito y por eso aquí tenemos también a Salvador, ¿un usuario bien de Instagram o de Twitter puede hacer una encuesta y controlar esos votos? Yo es que eso, por ejemplo, no sé cómo se... Yo sé votar, sí, yo veo una encuesta y voto en un periódico, pero tú tienes un mecanismo de control... de que puedas permitir a la gente hacer y que eso contabilice los votos, se puede hacer, es fácil. Sí, pero teniendo en cuenta que partes de una base que ya es errónea, que es el usuario. Es decir, tú tienes una cuenta, pero puedes tener 5 y puedes votar con las 5, con lo cual ya esa validez... O sea, una persona que tenga 5 perfiles, se meten en el perfil de José Manuel Soto y pueden votar 5 veces, porque tienen 5 perfiles en redes sociales. Por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, es la diferencia con una votación legal que vas con tu DNI, ¿no? Que solamente hay una persona con ese número de DNI, con esos apellidos y tal. O el CIC, si hace encuestas, por ejemplo, no sé si son telefónicas, entiendo que sí, creo que sí, pues llaman a un teléfono y hablan con una persona concreta, ¿no? Correcto. Esa persona solo da su opinión una vez, ¿no? Sí, pero bueno, eso ya ahí no tengo conocimiento pero exactamente cómo sociales... se hace, pero yo imagino que una encuesta telefónica, como hacen el CIC y tal, ¿no? Donde van por extractos, por zonas, por clases sociales, para ellos intentar, porque obviamente sobre 20.000 personas, un país entero, la representatividad que hay... Aparte que en esto de redes sociales y tal, hay máquinas virtuales que te pueden generar miles de perfiles en un momento. Oye, vamos a hablar ahora de WhatsApp, y es que tenemos dos noticias en torno al mundo WhatsApp, que yo creo que prácticamente todo el que tiene hoy en día un móvil pues utiliza esta red. Yo creo que es una red social más, con a lo mejor alguna diferencia con respecto a Instagram y todo esto, pero no deja de ser una red porque comparten mensajes, fotografías, vídeos. Bueno, pues los grupos de WhatsApp que algunas veces pues son muy útiles y otras veces pues molestan bastante, ¿no? Bueno, pues para la versión de iPhone, WhatsApp ha publicado que en breve va a poner un mecanismo con el cual cuando a ti te inviten, que tú tienes que meterte en tu perfil de WhatsApp configurarlo. Y configurarlo para limitar el que te puedan meter directamente sin preguntarte en un grupo de WhatsApp. La manera es siguiente, si tú tienes un iPhone, pues actualiza, eso sí, la última versión que haya de WhatsApp y tienes que meterte en configuración de WhatsApp, cuenta, privacidad y grupos. Y ahí va, pues limita el tema de que no te puedan meter directamente. Cuando el administrador de un grupo no puede agregar a un contacto, el elegido en cuestión recibirá un mensaje para unirse, como cuando alguien, por ejemplo, nos pide amistad en Facebook y tienes que confirmar que quiere ser su amigo. Si el administrador no puede agregar al contacto que quiere meter en el grupo, aparecerá una nueva ventana del chat con las opciones aceptar y rechazar. Y la invitación caduca a los 72 horas. Yo creo que esto es muy útil. La pena es que solo esté para iPhone y, por ejemplo, las personas que tienen Android, que yo creo que hay más personas con Android que con iPhone, pues no... tendrán que hacerlo, ¿no? No sé si lo sabéis, pero desde la última reforma de la ley de protección de datos, el hecho de que te metan en un grupo sin tu consentimiento es denunciable. Es que eso es lo que estaba yo pensando este mediodía cuando estaba preparando el debate, repasando los temas, que digo yo, es que no somos conscientes de que nosotros a lo mejor hacemos un grupo para defender, yo qué sé, una reserva natural que tenemos en una zona que van a cometer, yo qué sé, una tala de árboles, y ahora metemos en un grupo a todos nuestros contactos y estamos infringiendo esa ley de protección de datos, porque yo, por ejemplo, meto a Norberto, pero yo tengo a Jesús, y ahora resulta que Jesús no quiere que Norberto tenga su teléfono, pero metiéndote en el perfil ya ves la foto de quién es. Y eso es tal cual. Y sin embargo, WhatsApp lo permite. Hasta ahora lo está permitiendo, que se metan grupos sin consentimiento. Es que realmente WhatsApp es la plataforma, el que está, el administrador del grupo, el que infringe la norma en este caso. Y hay gente que, bueno, los que tienen ganas de querellas y movidas que las están ganando y sin problema, porque es que es así. Claro. Es muy claro. He tenido circunstancias donde me ha ocurrido, que a mí no me ha importado y tal, pero la reacción del administrador del grupo ha sido crear el grupo, soltar la noticia y salir corriendo. Abandonar el grupo y dejarlos ahí todos. Pues fíjate que no sé si sabéis la noticia de que también, bueno, ha sido un tema muy comentado en redes sociales, porque en un restaurante chino de Murcia, el hijo del dueño quiso avisar a los contactos de ese restaurante, pues lo típico, ¿no? Pues gente que a lo mejor ha hecho una reserva en ese restaurante y han dejado su teléfono. Y ya, bueno, pues los van añadiendo como clientes pues habituales, o que cada X tiempo van para mandar a lo mejor promociones o lo que sea. Y entonces el hijo del dueño, bueno, el dueño cambió de teléfono, el restaurante. Y entonces el hijo, no sabemos si por petición de su padre o él mismo, pues hizo 5 grupos de WhatsApp, pero con multitud de contactos. Bueno, yo qué sé, cada grupo a lo mejor podía tener más de 100 contactos. Y aquello fue, bueno, pues eso era un multichat, la gente hablando, haciendo bromas,
porque había puesto en contacto gente que ni se conocía de nada y todo era para comunicarle, oye, este es nuestro nuevo número de teléfono por si queréis hacer reservas. Algo tan inocente como comunicar a tus clientes que has cambiado el teléfono para si quieres hacer reserva o encargo a domicilio, era un restaurante chino, pues fijaros, y la gente ahí afortunadamente se lo tomó con humor, no fue por lo que podía haber ido, porque a lo mejor podía ser creyable. Creyable es, lo es, claro. No, porque aunque no sea mala la intención, pero es que está... Sí, pero es que la ley de protección de datos también es relativa, porque estamos mucho con la protección de datos, pero después tú vas al médico, o vas al INEM, o vas a cualquier administración, abren la puerta y pegan el grito de tu nombre, y tú dices, se ha enterado toda la sala de que, estoy de que yo estoy aquí, o sea, bueno, claro. Entonces la protección de datos... Mira, y luego también yo creo que la protección de datos, bienvenida, sí, pero es cierto lo que dice Norberto, que tiene muchas contradicciones. Por ejemplo, en una comunidad de vecinos, cuando tú pones en el tablón de anuncio o en la pared del ascensor, próxima junta ordinaria, no sé qué tal día, los que no están al corriente de pago y te pone hasta la cifra... Espérate, que es que tiene más guasa el asunto, porque te pone el piso... Oye, que yo no debo, que yo siempre pagaba en cuidado. Palabrita, yo siempre soy de muy buen pagador. Sí. Pero, por ejemplo, yo qué sé, pues primero tal, de tal letra, debe 1.000 euros. Bajo no sé qué, debe 600. Y dice, tú te estás poniendo la letra, no el nombre. Bueno, sí, pero es que luego te va al buzón y tienes el nombre del piso. Claro. A quién pertenece además el piso. Entonces ahí, privada, ¿no? ¿dónde queda la protección de datos? Si toda la persona que entra en ese bloque va a ver que tal piso con tal letra debe eso, el que sea muy chismoso, el del barrio que quiera ir con el chisme, dice... Oye, este debe 3.000 euros, ¿quién será? Se va al buzón y ya está viendo ahí el propietario que pertenece a esa letra. Y eso de llamarte todas las tardes, porque a mí, no sé si os pasa a vosotros, pero casi todos los días me llaman empresas financieras para invertir o compañías de teléfono que yo no he puesto mis datos ni sé de dónde han sacado. ¿Para invertir? Sí, en plan como Bitcoin y cosas de estas. Y yo le pregunto, pero bueno, ¿y de dónde han sacado mi teléfono? No, es que tenemos el teléfono. Y se lo están inventando. O sea, yo no sé dónde han sacado el teléfono. Yo recibo ofertas de vendiéndome para venderme. Una base de datos de 10.000 personas con sus números de teléfonos y tal. Oye, todo eso, es para venderte a ti bases de datos con clientes. Sí, sí, claro, los que somos... Sí, sí, youtuber y todo esto. No, bueno, autónomos. O autónomos, en ese sentido, vale, por lo que sea, por la empresa y tal, tienen tu correo electrónico y ya empiezan a ofertarte lo mismo que a un particular le pueden ofertar otro tipo de producto. ¿Y se manejan cifras, piden mucho por esas bases de datos? Yo nunca, la verdad, nunca que no. Yo no sé si fue el fin de semana en la revista del País o en una revista esta de Dominical, donde decía que cuando tú bajas muchas app, muchas veces das, acepta usted no sé qué, y ahí mismo estás vendiendo tus datos. O sea, como nadie leemos todo lo que dice, estás vendiendo, entonces claro, después no lo puedes demandar. Como pasa con Facebook, aceptas un montonazo de cosas y todo lo que cuelga no es tuyo. Claro. Lo hemos hablado un montón de veces, que nada es gratis. Me alegra que sacáis esto porque hace muy poco pasó en mi familia, bueno, mi hija mayor, una estafa, no mucha cantidad, unos 400 euros, pero lo que me llamó muchísimo la atención, que está denunciado y tal, lo que me llamó muchísimo la atención es que la llamaron, supuestamente, decían, de la gerencia de Hacienda, del Ministerio de Hacienda, para devolverle una cantidad de dinero. ¿Y cómo la pillaron? Parece ser que sabían, o sea, datos que no puede saber una empresa comercial, no pueden ser datos vendidos a través de Facebook, a través de... Y ahí es lo que me llamó mucho la atención, dice, papá, ¿sabían mi número de la Seguridad Social? Dice, datos que yo no he pasado nunca. Pero cuidado con eso, a mí, yo recibí la llamada previa a eso, que es... Somos del departamento de deuda amorosa, y te nombran a tu banco. Y te dicen, tiene usted una deuda contraída con no sé qué, necesito que me dé sus datos, necesito el número de tal, el número de cual, para informarle de esto. Digo, ¿cómo? Digo, vamos a ver, si usted tenéis tal, deme la información y yo ya veré. No, 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 es que necesito, ya empiezan los tonos a cambiar cuando te hacen sospechar. Me fui a mi banco... informé de toda esta historia, ni existía ese departamento, llamaron delante de mí a este número de teléfono que me estaban reclamando, le volvían a hacer absolutamente lo mismo, y ya claro, ya lo pasaron directamente a su departamento del banco de seguridad, porque era clara una estafa. Cuando consiguen esos datos, ya hacen la segunda llamada para ya intentar de coger... La excusa era que devolverle un dinero, no para pedirle dinero. Para devolverle un dinero que se supone que Hacienda tenía que devolverle a tu hija. Exactamente. Entonces, para hacerlo a través de un pago, Hacienda estaba experimentando o algo así. No lo sé. Un pago nuevo y era a través de PayPal o algo así. Y dice, papá, en el momento en que metí los datos, noté que algo... Miro la cuenta y efectivamente me habían quitado el dinero, exactamente la cantidad que decía que me iban a dar. Yo tengo presentado hace 10 años... le dio el acepto o algo de la aplicación. Que fue cuando es la... muy peligroso, ¿eh? Hay que tener muy mucho cuidado. Yo tengo cualquiera podemos caer, ¿eh? 10 años, una denuncia que te la puedo traer en la comisaría de Málaga,
donde una compañía telefónica con otra compañía telefónica me robaron la identidad y un señor de Murcia, con mis datos, sacó un iPhone, por lo cual yo tengo una deuda pendiente de 500 euros que hizo esta persona. Yo conseguí dirección, datos, teléfono, todo. Un amigo mío fue a Murcia, todo, y todavía la investigación sigue abierta. Aportado todo en el expediente, ¿eh? Y tú el iPhone nunca lo viste. Y yo el iPhone no lo he visto en mi vida. O sea que... Es que porque hay tanta gente, tan chorizo, tanto chorizo. No, porque hacen estas cosas que tú las denuncias y llevamos 10 años y no pasa nada. Claro. Entonces, claro, como sí, saben pero... que son delitos menores... Claro. Pero a ti te has fastidiado ya cara a pedir cosas en la claro, compañía. Porque ahora tienes la deuda. Porque estás en una lista de amoroso, claro. Yo tengo la denuncia y que voy a todos lados con la denuncia. Pero es así. Bueno. Pues vamos a cambiar de asunto porque vamos a irnos directamente, este espacio muy viajero, y nos vamos a ir a Canadá, a Brampton, en Canadá. Vamos a sumergirnos en el metro de esta ciudad porque vamos a ver a una mujer que, bueno, ese día desde luego yo creo que se levantó con mal pie. Vamos a ver el vídeo y luego lo comentamos. Are there no ladies left in this world? They're kids. Move out of the way. No, don't touch me. This is what happens when you're being nice. Move. I have a right not to be touched. And you have the space to move. Get out of the way. Which one are you going to be a gentleman? Which one are you going to be a gentleman? Which one? Which one? You have the space to move by. Why? Why are you not moving? Why? Why are you not being a gentleman? Why? Why? Why are you not being a gentleman to me? What did I do to you that I caused you to not be a gentleman to me? I don't even know you. I don't even know you. I don't know you. Move out of the way. You want to go by? Look, you touch. Go ahead, man. Bueno, momento, that's English ahora. Vamos a más o menos a traducir. Está mosqueada ella, ¿no? Está muy mosqueada, está muy mosqueada. Bueno, está diciendo más o menos como quién de vosotros va a ser un caballero y va a ceder el espacio, el asiento, a una señorita o una señora. Y allí nadie se lo cede a ella, y más con esos modales, ¿no? Bueno, pues yo creo que, no sé, esto tiene mucha lectura. ¿Cómo lo veis vosotros? Porque es verdad que... en determinadas culturas, pues está muy aceptado, pues el tema de que... Pero yo creo sobre todo que, hombre... Si tú ves a una persona que está, pues, que tiene alguna discapacidad, o una persona que a lo mejor está embarazada, una mujer, o que tiene una lesión, o una persona mayor, pero por el hecho de ser una mujer que anda, que está bien, que en verdad, obligar a la gente, si alguien te lo quiere ceder bien, pero montar un bingo como el que ha montado ahí, hombre, no sé. Si queremos la igualdad. Eso también, por supuesto. Al menos que esta mujer o le apretaron los zapatos, te ponen unos tacones, oye, muy. Quítatelo. Algo que necesitaba sentarse o algo, pero si no. No entiendo por qué el escándalo. Fíjate que los propios pasajeros le recriminan y le dicen, para ya porque es que hay niños, se pone, hay niños delante y frena, que es que está dando un espectáculo. Mira, que tiene el mismo derecho ella que, o sea, cualquiera ella que ella, ¿no? Por ser mujer, sí, estaba diciendo claro. Básicamente, ¿no? Yo no ¿quién sé de cómo... vosotros va a ser el caballero y me va a dejar un asiento? ¿Quién? ¿Quién? Yo no sé cómo estará allí la igualdad, pero vamos, aquí pasa eso y no vean. Ya empieza la polémica. Porque es eso, a no ser que estuviese embarazada la mujer o estuviese sí, enferma, que algo, pero no porque ningún motivo para siendo que joven, ¿no? Que no es mayor tampoco, que sí. Porque tiene que sentarse ella, es la pregunta, ¿no? O sea, si no hay sitio, pues te espera, ¿no? Y tienes sí, que liar ese espectáculo y... Yo, la pregunta la voy a lanzar y ya que cada uno me dais vuestra opinión, ¿no? Ceder el espacio a una mujer completamente sana, que no tiene ningún tipo de problema, ningún tipo de lesión, ¿de acuerdo? Es un ejemplo, una muestra de... es un detalle, vamos a poner, ¿es un detalle o estaríamos hablando de un micromachismo? A ver. No sé, yo no sé si será por edad o tal, pero yo acostumbro... Te vas a meter en un jardín. A ceder, bueno, pero quizás no por ser mujer. A ceder la puerta, a ceder el asiento, sí, a pasar... Abrir la puerta primero, del coche. Abrir la puerta del coche. Sí. Yo creo que son claves de las convenciones sociales que, bueno, están variando en algunos aspectos. Y va a crear siempre conflicto. Todas las cosas que evolucionan o se transforman, va a crear conflicto y va a crear... Yo creo que van por ahí los temas. Y no me parece un micromachismo que un caballero, un señor quiera tener un gesto de caballerosidad y ceder el asiento, ni me parece una descortesía en edades similares, en condiciones físicas similares, que esté muy cómodo sentado, ha llegado primero. O sea, yo no veo la discusión, aunque sí comprendo que existe estamos en un momento de cambios de paradigma y que evidentemente va a haber estos roces. Y habrá más todavía. Yo no se lo doy.
Así, no, si estamos en igualdad de condiciones, no. Claro. Porque sí, no digo que sea micromachismo, pero sí es como, como un desnivel. No, ¿por qué tendría que cederle a una mujer porque que como, está en igualdad de condiciones hombre, conmigo? Yo creo que hace años no se veía a lo mejor o se entendía de otra manera, pero hoy en día hacer eso a una persona completamente sana y que no sea mayor ni nada, yo creo que es una manera de decir, de tener un detalle, pero por otro lado también la estás viendo como más frágil que tú. Claro, es que decir, no le veo. Cedo el espacio a una persona que está bien, pero tengo el detalle y, oye, de buen corazón, pero no deja de llevar implícito en ver a esa persona, en este caso una mujer sana, como más frágil que un hombre de la misma edad. ¿No? Verle cierta fragilidad, ¿no? De decir, distinto es, yo que sé, que venga cargada de bolsa, no sé hombre, qué. Hombre, pues, sí, o sea, muchísimas variables. Que, sobre todo las maneras, ¿no? Porque es que esa manera de, vamos, esa mujer no está bien. Esa mujer no está bien, esa mujer tan temprano y esa manera. Se había levantado con algún problema pero, y ha dicho... Es que con eso se gana que le digan, mira, no te vamos a dejar sitio, encima es que te vamos a echar del tren. Vamos. Del tren. Pero tú coges poco medio de transporte, porque aquí en Málaga presenciado... esto se presencia... Sí, no, yo cojo muy pero poco. Pero no solamente de mujer, a mí me gusta estar con el pueblo porque se arma ahí todo. Es, tú te diviertes. En los autobuses se presencian las escenas, en los autobuses y en los ambulatorios. También, los ambulatorios también. El autobús empieza cuando hay que subir. Sí. Porque está el que hace, que se queja, que lleva media hora esperando, pero cuando sube empieza a buscar las monedas. Sí. Que tú dices, si estuviste media hora, haberla buscado antes, hijo. Y si no, el que está, suba usted. Ahí ya empieza un show desde la misma parada de autobuses. Eso me gusta. Yo, mira, voy a contar una cosa, no sé si esa línea sigue funcionando tal cual, pero yo cuando iba a la facultad, pues no tenía coche entonces, ¿no? Yo iba en el autobús que no sé si era el 8 o el 15. El 8. Este que pasa por el camino Antequera sigue pasando, ¿no? Entonces era, fíjate, si hace años era naranja y blanco, te lo prometo. No, los primeros autobuses. Naranja y blanco. Bueno, luego ya los pusieron más modernos, pusieron hasta unos de gusano. Unos verdes. Los verdes antes. Por cierto, los verdes están en Tánger. Ah, sí. Los verdes los he visto yo pintados, pero están... Le he visto el logo de... Bueno, el caso es que yo cogí ese autobús y, claro, había mucha gente mayor que iba al clínico. Y los autobuses entonces se ponían a tope, pero a tope de la universidad, que es que algunas veces, incluso los días de lluvia, es que se pasaba miedo en el autobús. Porque en las curvas esas de la colonia Santiné, yo decía, es que un día vamos a volcar y vamos a morir aquí, vamos, asfixiados. Bueno, pues el mingo que montaban algunas personas mayores, que no le daba tiempo a atravesar el autobús para salir por la puerta porque iban al clínico, no te pueden imaginar los conductores de autobuses la paciencia que tenían. Los pobres no podían hacer nada, claro, tampoco. No, los conductores es que es para echarle a comer aparte porque tienen una paciencia tienen de oro. Tienen mucha paciencia, ¿eh? Mucha, de oro, mucha. Porque hay cada hay, uno hay que muchos sube pasajeros que, no que son muy complicados. Y sí. Los que suben con las mochilas, que no se las quitan, parecen tortugas que van ahí, que tú dices, quítate la mochila cuando subes. Eso sin contar los olores de cada uno y todas las mezclas. Bueno. el verano. Desde que descubrí mi coche, no quiero saber nada. Los autobuses también han evolucionado. Los autobuses sí, la gente sí. No. Eso es lo peor. Pero ahora tienes hasta la voz que te dice, por favor, hacia el interior del vehículo. Claro. La televisión, que se sí. Ve... Está muy bien, la M está muy bien. Ha mejorado mucho. Y hay que usar el transporte público para que haya menos coches en el, igual que las bicicletas. Yo uso mucha bicicleta del ayuntamiento. Eso está mejor. Y pido desde aquí a Paco de la Torre que ponga más puntos parada, de recogida, ¿no? Más de bicicleta. Oye, por cierto, donde tendrán que poner antes o después puntos de recogida y de aparcamiento es de los patinetes eléctricos. Sí, poco... Porque bueno, dentro... cuidado que están saliendo nuevos empleos a raíz de esto. Sí, de recarga de batería, ¿no? De recarga y de recogida. Es decir, gente que se dedica a recoger los patinetes con su furgoneta, tienes que ser autónomo, obviamente, sí. No puede ser cualquiera. Uh-huh. Los recoges, los recargas y los tienes que estacionar en determinadas zonas. Que la empresa te marca para que estén todos... Yo he visto a un chaval que los llevaba varios en un solo monopatín, pero es que los dejan en la mitad del paso de donde vas a caminar, pues, tú. Para eso en la tiene un manual, es que hace poco me he enterado que tiene un manual de cómo tal, hasta los grados en los que tienes que dejar puesto el manillar, la distancia entre ellos y tal. Se están sacando... A mí me iba a pillar otro día uno. El que no menos sé. 60 euros diario, ¿eh? Diario, ¿no? Está bien. Cuidado. Te iba a pillar, pues mira, a ti. Yo me iba a pillar uno. Yo no sé, eso va fugado por todos lados y va uno con miedo. Sí, van rápido. Muy rápido, ¿no? Ya está prohibido, por lo menos en Málaga, el que vayan por la acera. Tienen que ir por los carriles bici, sí. O por la calzada. Bueno, dentro de unos días tendremos un debate aquí en Málaga TV sobre el tema de si aceptamos o no. Iba a decir el monopatín como animal de compañía, ¿no? El monopatín o el patín eléctrico como medio de transporte. Yo no sé si lo vemos más como tema de ocio o como medio de transporte. Yo creo que la gente lo está utilizando más como medio de transporte. Hay muchísimo, ¿no? Señores, más que como ocio, ¿no? Más que como ocio. Muy pero sí es verdad que yo he visto algunos ya, incluso, no sé si es por tema de vandalismo o por tema del viento, pero he visto algunos incluso sí, volcados, tumbados. Y luego, hace un par de días o tres, vi en carretería, en la acera de la tribuna hacia Ollería, ¿vale? En esa dirección.
la acera de la izquierda es muy estrecha. Y vi un monopatín que estaba así, que no estaba... Y es que, digo, es que si viene alguien con, con una sillita de rueda, con un carrito, no puede pasar. Pero eso es lo que hablábamos que pasa en todos lados. En Alcazabilla está cortando todo el paso de la gente. O sea, que no sé por qué no los... Que busquen puntos donde estén. Y luego puedes salir de... No sé qué autonomía tiene, qué durabilidad tiene la batería, porque este fin de semana vi uno en la avenida de Málaga, de la Cala del Moral, y era de los verdes que hay aquí en Málaga capital. Sí, no, no. ¿Cómo ha terminado uno en la Cala? Sí, sí, eso tiene bastante, ¿sí?, bastante batería. De hecho... ¿Y qué pagas, por minuto o por kilómetro recorrido? Por minuto, creo. Y normalmente se suelen dejar... O sea, lo suelen recoger estos chavales con un 80% de carga, con lo cual... Los trayectos normales, habituales, que te pilla, que dices, sí, sí, que quieres ir a lo mejor a 4 o 5 calles, coges y tal, no consumes nada. Bueno. Muy, muy poquito. Me han dicho que son caros, ¿eh? Lo que es la... Que son caros, me refiero a lo que es el alquiler. El alquiler. Comprar uno nuevo para ti, son 300, unos 300 más euros. Y hay ya unos de 600.000, pero lo que pasa es que, claro, en verdad, 300. Si no le das mucho uso y así de forma ocasional, pero yo lo veo. Un amigo mío que lo sacó de la Plaza de la Marina, fue hasta todo muelle 1, sí, hasta el fondo donde están los cruceros, sí, y volvió, sí, le costó 5 euros. Es caro. El alquiler. Pues sale mejor comprarte uno al final. Sí, si lo va a costar, claro, bastante, sí. Si es para ir todo el día al trabajo. Ahora, han tenido que hacer una inversión bastante fuerte. Estas empresas, sobre todo, sí, una, son dos, yo he visto dos verdes, dos de distintos colores verdes y una naranja, me parece. Uh-huh. Y hay una en concreto de uno de los colores verdes que digo, que yo no sé cuánto habrán comprado, 500.000 para toda la ciudad, porque ya no es el centro, es que las barriadas están inundadas, sí, sí, de, sí, está patinetes. En todos lados. No, el ayuntamiento va a tener un problema con esto, porque en muy poco espacio de tiempo había un boom con esto que cada vez ven más, y ahora encima que estamos hablando de esto y con la publicidad que le estamos dando aquí a esta empresa. Bueno, hemos dicho que son caros, ¿eh? Sí. Ahora, si sí te digo ahora que tú... una cosa, si patrocinan este programa, venimos todos en patín eléctrico, sí, vamos, los ponemos aquí y los ponemos. Y se convierte muy rentable. Claro, hombre. Pero te digo que como usuario de la bicicleta, sí, del ayuntamiento, ir en el carril bici, sí, es, si antes te topabas con gente, patinando, uf, no sé qué, ahora con los monopatines tienes que tener un cuidado, pues luego también, claro, una velocidad. Yo entiendo el ayuntamiento que haya dicho que no vayan por la acera, bueno, porque es un peligro. Sí, pero, es que pero Salvador, es que si vas por la calzada, y vamos a ver, yo pienso, cuando yo voy con mi moto, no es la misma seguridad que vas con un coche, pues con un monopatín eléctrico todavía menos seguridad que con una moto. Todavía menos. Pero es que porque la legislación es tu cuerpo, está muy clara, es y la gente es que pasa de todo, es decir, pasa de... Pero es que no, van sin casco. No, circulan por, claro, la acera cuando no pueden, circulan por los carriles cuando solamente está permitido carriles de un solo carril con un solo sentido. O sea, tú te metes a lo mejor en una mengua de la mota y está prohibido, y los ves también por la carretera. O sea, es que o hacen un bando, yo que sé cómo lo tenga que hacer el ayuntamiento, o una campaña así como han hecho, como hicieron con el SARE, ¿no? Sí. De informativa con la policía, pero es que la gente, ¿verdad?, que hace... Oye, pero yo, por ejemplo, del tema del casco sí lo vería... Uh-huh. Yo por lo menos veo que es necesario, porque es que un golpe de un coche a una persona que vaya en monopatín le puede acarrear un problema gordo, ¿eh? Y solo, se puede hacer bastante daño. 30 kilómetros por hora, dice, oye, no es mucho, 30 kilómetros por hora. Sí, sí, que es. Es un tío que corre, pero bien, y a todas pastillas. Como pastilla, siempre, entonces, cuando pase algo... Cuando pase algo ya lloraremos luego. Sí. Es que se ha hablado sobre todo más de la seguridad del peatón por problemas de atropello, pero ¿y la seguridad del que va en el monopatín? O el patín eléctrico. Va volando sobre, por el Para aire, mí en ese sentido es secundario, porque tú eres el que lo coge, claro, tú eres el que te pone. No tiene la culpa. Que nadie te tiene que decir que te pongas un casco, claro, machote. Si tú sabes que vas a una póntelo tú, claro, no te tienen que decir nadie que te lo pongas, pero... Ya. No, yo temo por mí cuando voy andando, que me pasan por los... Claro. Tú estás preocupado. Yo sí, a mí me asusta, porque voy tranquilo y escucho... ¿Cómo es? Además, que no lo controlo. Con los coches híbridos, que muchas veces... Que como no suena, y a lo mejor si uno se ha despistado y te pasa por el lado, te asusta. A mí me ha pasado, sí, no sé si va a pasar a vosotros, pero como no suena, sí, sí, nada, y de pronto te ves no, el coche. Y también culpamos un poco al peatón. Sí, no, que también hace un poquito lo que le da calle la gana, Córdoba, sí, y la Alameda, que a ver si la gente que ve PTV está para girar hacia la Plaza de la Marina y para seguir a Puente del Mar. Ajá. ¿Por qué no miran el muñequito que cuando se pone en verde se puede cruzar? Porque se queda en rojo uno, pero el de girar, claro, se pone en verde, claro, y la gente se pasa de... Es verdad. Y ahí, bueno, ahí, no veas. Oye, tenemos otro tema, bueno, tenemos dos o tres temas más. Vamos a ir en este caso con, el caso de la estación de Sants en Barcelona. Uh-huh. Pues ese caso se está investigando, así que hay que decir en principio, pues un presunto acto o comportamiento xenófobo hacia un ciudadano negro que entró en la estación de Sants, y no sabemos por qué, pero el vigilante de seguridad, tenemos ahí la imagen, lo podemos ver y la vamos comentando,
para y además empuja en varios momentos a este ciudadano. Vamos a escuchar a ver cómo es el vídeo y qué es lo que se dice. ¿Qué más? ¿Vale? ¿Tú me vas a hacer? ¿Qué? Vamos fuera. Vamos fuera. Vamos fuera. Vamos fuera. Oye, no es nada profesional, tío. O sea, te vas a pegar con él afuera. Vamos. Esto es real. Es que no sé por qué le pide la documentación. Es un seguro. Porque no se ha saltado. No grites, no, oye, yo no le estoy gritando a usted, ¿eh? Mira, yo soy una gente, ¿vale? Escucha, tú eres un seguro, no tienes cerebro. A ver, ya siento el chulo. A ver, chico, como un loco. Tu documentación. Bueno, este vídeo ha trascendido gracias a Es Racismo, a esta plataforma que denuncia comportamientos xenófobos, racistas en nuestro país. El tema está que tenemos, también ha tenido repercusión la reacción que tuvo el torero Fran Rivera, colaborador además del programa Espejo Público, de Antena 3, que en su perfil de Twitter dijo algo así más o menos como otra cosa. ¿Desde cuándo parar a un tipo que se cuela sin pagar en el metro, tren, cine, museo, fútbol o cualquier otro lugar es racismo? La ansiedad de ser pobre y gilí en este país se nos está yendo de las manos. Bueno, no sabemos si este ciudadano tendría o no el billete. En cualquier caso, lo tenga o no, no creo que sea manera de actuar por parte de vigilante. Es un vigilante de seguridad de una empresa privada contratada por Renfe y en este caso, a raíz de salir el vídeo, Renfe ha apartado, bueno, ha pedido a esta empresa privada que aparte temporalmente a este vigilante, pues porque el comportamiento quieren que se investigue si realmente fue el adecuado o no, si ese ciudadano llevaba billete o no, independientemente de que lo llevara o no, la forma. Luego también es cierto que él también empuja al vigilante, lo hemos visto. Diego, yo trabajo en el mundo de la seguridad y ahí yo no sé, la gente, es que es verdad lo que dice Fran Rivera. ¿Dónde se ve el tema de racismo? En ningún momento está tratando el vigilante a este señor de color, le está diciendo negro ni le está diciendo en nada ningún momento, eso es ofensivo. Le pide la documentación. Luego, otra cosa que he leído mucho. Sí, que le empuja, al principio le empuja. Claro, pero es que también este señor de color también le amenaza. Después, y sí, le dice, vamos fuera. Sí. Otra cosa que he leído en muchos foros, un vigilante no tiene que pedir documentación, eso es incierto, ¿vale? Uh-huh. La ley habilita al vigilante de seguridad en ciertos puntos, como es esto, que es un acceso, acción, ¿no? Una acceso pública. A poder pedir la documentación en el caso de que esta persona se salte, por ejemplo, el control o no lleve el TIC. Entonces está en su derecho el vigilante y la ley, ya te digo, le autoriza a pedir la documentación. Sí. Te lo digo porque lo sé perfectamente porque trabajo en ello. Uh-huh. Y entonces lo que pasa es que el que está grabando está ya metiendo caña. Porque tampoco le dice, vamos ahí fuera que te voy a pegar. Y da a entender en la grabación, qué vergüenza, no sé qué, que le va a pegar. Pero es que en ningún momento lo ha dicho. Se está anticipando lo que además, puede ocurrir después, ¿no? Que es la persona esta de color, digo de color, pues no dice negro, vaya que... Que no, pero es negro, No, sí, es negro. Pero, o sea, ya, pero como hay que tener cuidado. Es negro. Pero este hombre es el primero que le dice, vamos fuera. Y entonces le dice al vigilante, pues vamos fuera. Pero es que yo, o sea, yo encuentro. Es lo de siempre. El vigilante de seguridad está mal mirado sí. Y no estamos protegidos y es siempre lo mismo. Bueno, o sea que. Salvador. Esa es mi opinión. Que ni blanco ni negro. Nunca me lo he dicho. Aparte el apunte de que lo correcto es decir negro. No, sí, sí, sí. Lo de color es lo ofensivo. El negro es el negro, el chino es el chino, el blanco es el blanco y es lo que hay. Es lo que se pasa, la verdad. Con esas pruebas, ese vídeo, no se puede afirmar que, claro, que es sea que no racismo. Sabemos, por ejemplo, además no sabemos, falta mucha cosa. Oye, la presunción de inocencia ante todo, pero no sabemos, por ejemplo, si este ciudadano, a lo mejor o no, ¿eh? O no, a lo mejor lo pillaron saltándose el torno. O no, no lo sabemos. Es que claro, se graba desde donde se graba conviene. Desde comienza, digamos, el conflicto, ¿no? De donde, claro, no ha grabado todo, ¿no? Entonces, ¿qué ha llevado este vigilante? A lo mejor no tenía ningún motivo y hay algo de racismo, o a lo mejor realmente ha visto un comportamiento que no es el deseado de cualquier pasajero y ha dicho, oye, esto no lo puedes hacer, dame la documentación. Hay testigos que dicen que se saltó el acceso y no lleva el billete, sí. Otros dicen que lleva el billete.
Total, que la persona que está grabando graba desde un punto que no se sabe. Y eso se sabrá con las cámaras allí de seguridad. En cualquier caso, seguridad, me parece, yo espero de tanto de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como de las personas que están ejerciendo un puesto de seguridad, algo más que cualquier otro ciudadano. Esta es mi opinión, es decir, entiendo que puede sentirse provocado, que puede sentirse que le pueda superar la situación, pero yo espero de que estas personas sepan mantener el control de la situación y no al revés. Y no es lo que yo aprecio o lo veo al límite de cruzar ya la línea, ¿no? Sí. Al punto de decir que es un ataque racista, pues tampoco veo pruebas como para decir. A lo mejor este comportamiento eso también lo hubiese hecho con alguien blanco, ¿no? Probablemente. Da igual, los racistas dicen que es porque es al único. Dicen, según el quien lo grabó y otra gente, que tenía el pase de. O sea, que no se saltó. Que tenía su billete. Que tenía su pase mensual o no sé cómo es la historia. Su bono, sí. Y que es al único que paró para pedirle documento una vez que había pasado el molinillo. Entonces, por eso dicen por qué es a este y no a otro. Yo coincido contigo en que creo que hay un punto chulesco desde el seguridad que me parece un poco excesivo. Sí, claro. Habría que estar ahí y ver lo que pasó. Y totalmente lo que diga Fran Rivera me parece que no tiene ningún tipo de validez porque él mismo se ha desacreditado no una vez, sino más de una vez con otros en vídeos y con otros temas donde marcó sí que es racista contra el mundo animal y totalmente y para cierto, lo que es mi definición que me fastidia terriblemente lo de utilizar el tema progresista como algo negativo o peyorativo. No lo entiendo. Pero cuando él ha subido un vídeo con símbolo franquista, hace nada. O sea, ¿él qué autoridad puede tener de ser democrático y ser una palabra de opinión? José Antonio, te veo pensativo. Estoy reflexionando en que no hay demasiado, yo no veo, objetivamente, no veo muchos datos para decir si ha habido o no ha habido racismo. Yo me imagino que si yo me cuelo sin billete, algo me van a decir, me van a pedir algo, no sé exactamente cuál sería el protocolo. En cuanto al comentario de Fran Rivera, es la segunda parte del comentario la que no compro. Aunque tampoco compro, Salvador, en este caso te ha tocado. Se dice progresista de forma peyorativa. Bueno, como se dice facha o se dice conservador o se dice fascista de forma peyorativa. Hombre, creo que hay una gran diferencia entre fascista y progresista. ¿Pero entre fascista y comunista? Ahí sí te lo compro. Pero es que entonces estamos jugando a subjetividades y a cómo me siento yo ante determinados nombres, palabras. Pero es que ahora sabes lo que creo yo, que todo el mundo se quiere hacer dueño de España, claro, y de la bandera española, claro, y a ver quién la tiene más grande, ¿no? Claro, el problema a lo mejor. Oye, es que fíjate para mí que el progresismo es una cosa que yo que pues, sé que lo utiliza de otra manera, pero bueno. No, pues mira que es que me he saltado un tema, compañero, a ver si podemos recuperar porque me he saltado un tema muy bueno y es que hablando de la bandera y de adueñarse del nombre de España, pues el Partido Socialista, de cara a los próximos comicios nacionales, a esa elección anticipada, que son el 27 de abril, 28 de abril, domingo 28 de abril, ¿qué ha ocurrido? Que ha utilizado este lema. Vamos a ver, algo así como que la España que queremos, ¿no? Algo así, ¿puede ser? ¿El lema? Lo tenemos por aquí. ¿Qué quieres? La España que quieres. ¿Qué quieres? ¿Y qué ocurre? Pues que en el famoso meeting de Vista Alegre de Vox se utilizó ese lema. Y Vox rápidamente, claro, han visto en la fachada de la sede del PSOE en Madrid, colgado este lema, y ha dicho sí, pues a través de redes sociales, se han hecho eco y han dicho gracias Partido Socialista por hacer publicidad a uno de nuestros lemas o de nuestros eslogans que utilizamos precisamente en el mitin de Vista Alegre. Bueno, pues esta es la prueba de que una misma frase, un lema o un mensaje se puede aplicar y se puede vender como propio de ideas de izquierda y propio de un partido de izquierda como propio de un partido de la derecha más derecha, vamos. Entonces, al final todo es marketing y... Porque la política está pasando como pasó en los pantalones vaqueros. Todos son de algodón 100%, sí, pero cada uno tiene su marca y su precio. Sí. Al final todo es lo mismo y esto lo demuestra. Marketing político, totalmente, lo que estamos votando y comprando. Pero al final una frase, un eslogan, lo que pretende es enganchar a parte del electorado. Y ahora, aquí vemos que... Hay una parte que sí es verdad en cuanto a lo que el fenómeno Vox, porque es un fenómeno, sí, en sí, este país. Yo nunca he visto un fenómeno que surja, yo lo sé porque yo he fundado algún que otro partido y nunca me han hecho tanta publicidad gratis. Están todos los partidos empeñados en hacerle publicidad gratis. Pero quizá Podemos, esto es un ejemplo a Podemos le pasó también al principio. Al principio le pasó a Podemos también. Que lo invitaban a todas las tertulias, menos a las de Televisión Española, pero sí lo invitaban a todas las tertulias y tenían mucha y también los sectores más así, más conservadores del país. Uy, que vienen otra vez los comunistas y van a hacer aquí un soviet. Sí.
claro, le estás haciendo publicidad. Yo haría una cosa, haría con el lema de es la España que quieres. La España que quieres. Yo haría el lema para preguntarle a todos los españoles, ¿cuál es la España que quieres? A ver si coincide con la de los políticos. No, a ver si de verdad la gente tiene claro qué es lo que quiere, para claro. empezar, porque yo los veo muchos que están muy abanderados de determinados partidos con unas ideas súper extremistas, no digo los partidos, sino los mismos ciudadanos. Uh-huh. ¿Y qué es lo que quiere claro. realmente? Porque veo que la gente no lo tiene claro, que se apunta a cualquier... No saben ni lo que tú has dado una clave, yo estoy viendo últimamente mucha gente muy extremista uh-huh. que milita en partidos que no lo son. Uh-huh. Uh-huh. Es lo más, están es lo más convirtiendo curioso, en el extremista del partido, dice aquí. Hay creo, mucha, hay mucha creo que la mayoría no sabe ni lo que quieren, en el sentido de que no conocen ni la idea de cada partido. Pero para eso los políticos partido... encima suman que a ver cuál miente más con un descaro, que lo que hablábamos antes, las hemerotecas parece que fueran, yo ya que lo hablaba antes, estoy indignado con ciudadanos que no asumen que han pactado con Vox ni que se han hecho la foto en Colón con Vox. ¿Cuál es el problema? No, hemos pactado con el PP. Sí. No, no nos hicimos la foto, pero si lo estamos viendo. Mira, hay una serie que ha terminado ahora la primera temporada, que la emite el TNT, no sé si la habéis visto, de Javier Cámara, María Pujalte, sí. Vota Juan en TNT, la podéis ver a través de Petú, aunque ya ha terminado la primera temporada, pero seguramente la repondrán en poquitos meses, mientras que llega la segunda, que creo que han renovado. Y está súper bien, porque es que te muestra el ejemplo de político con poca preparación, con una... ambición desmedida, que quiere llegar a ser presidente del gobierno y tiene abandonada a su familia, no le importa pisar a quien tenga que pisar para llegar al poder, a él mismo también le hacen, vamos a decir, entre comillas, guarrerías dentro de su propio partido, y es un ejemplo de lo que yo creo que en algunos casos se vive en política y dentro de los partidos. Uh-huh. Vota Juan, yo la recomiendo. Oye, nos tenemos que marchar ya, pero me gustaría que Salvador fuera él el que presentase los dos vídeos que hemos extraído de tu canal de YouTube. Por un lado, La Venda, que es el tema que nos va a representar en Eurovisión este año, con el cantante Miki, ¿no? Miki. Pero en este caso la canta Pedro Sánchez. Pedro y luego, Sánchez. Hombre, esa amistad especial que parece que ha habido entre Malú y Albert Rivera. De hecho, hay una fusión. Blanco ¿no? y negro. Hay una fusión de Albert Rivera con Malú, lo de mezclar los dos. Para... Y canta Blanco y Negro, pero la versión. Ahí está, la versión. De Salvador Escalona. ¿Y La Venda? ¿De qué habla La Venda? Pues, mira, no me vas a creer, pero es que ¿sabes qué pasa? Que muchas veces yo hago escribo las letras, los canto y se me olvida totalmente. De verdad, bueno, lo juro. Vamos a recuperar esos 50%. Dos vídeos. Muchas gracias, Salvador, a Jesús Crespo, gracias a Antonio Pérez, Roberto Rizo, muchas gracias. Recuperamos esos vídeos, nos vamos a publicidad y enseguida regresamos ya en los últimos minutos del programa, que todavía tenemos una entrevista sobre la próxima edición del certamen Miss Mundo Málaga, que este año acoge la localidad de Cártama, y estaremos con la presentadora de ese evento y también con uno de los organizadores. España, cómo te quiero. Te quiero por tu dinero. Los fachas, menuda guasa, me quieren romper. Volvemos a convocar elecciones. Esperemos que la peña no aumente las abstenciones. La careta cayó, oh, oh. El pescado está vendido. La careta cayó, oh, oh. Tu voto siempre es perdido, la careta cayó. Oh, oh. El bienestar es ficticio, la careta cayó. Oh, oh. O democracia o suicidio. Oh, oh, oh. Una cosa sí está clara, tendrás que elegir guadaña. Una te asfixia despacio, la otra de una tajada. Nos limpiamos. Promesas electorales a estas alturas del juego. Parece que eres retarder. La careta cayó. Oh, oh. El pescado está vendido. La careta cayó. Oh, oh. Tu voto siempre es perdido. La careta cayó. Oh, oh. El bienestar es ficticio. La careta cayó. Oh, oh. Oh, democracia, suicidio, wow, wow, wow. Tengo los antes de decir que soy de centro, aunque tenga unos colegas aún más grises que el cemento. Tú dices facha, no lo desmiento. Tú dices rojo, no lo lamento. Me importa un color.
lo mío es el dinero. Quiero convertirme en presidente, limpiar España de la escoria independiente. Los pobres me dan igual, pero Venezuela tengo que salvar. Si eres buen español, te propongo una cosa: bótame sin pudor y escúpele a la rosa. Saca tu bandera y quémala estelada, o me pongo muy loco como Torquemada. Para ser español en mi mundo perfecto, deberás aprender a ser sumiso y recto. Tener 6 trabajos con un sueldo muy bajo, asumir que tu vida importa un carajo y que te creías. Suscríbete. Calidad en tu grifo. Agua de Málaga. Es saludable, con la máxima garantía. Te ofrece los mayores controles sanitarios. Respeta el medio ambiente y es barata. Es tu agua. Emasa, Ayuntamiento de Málaga. Málaga funciona. El Burgo, situado en la Sierra de las Nieves, celebra el 28 de febrero, Día de Andalucía, su fiesta de la Sopa de los Siete Ramales, con degustaciones de este exquisito y típico plato de su gastronomía local. Una jornada amenizada con música y buen ambiente para toda la familia. Fiesta de singularidad turística provincial. El Burgo, este 28 de febrero, te esperamos. Vive el Carnaval de Málaga, el 3 de marzo, domingo de Viñeta, desde el mediodía pasacalles, concurso de coplas y gran boquerona en el centro. Súmate al entierro del boquerón a las 5 de la tarde, desde la Plaza de la Constitución hasta la Playa de la Malagueta. Fundación Ciudadana del Carnaval y Ayuntamiento de Málaga. Carnaval de Málaga, la fiesta del invierno cálido. Patrocinador oficial, Cervezas Victoria. Comares, Balcón de la Exarquía. Recorre nuestras pintorescas calles y plazas. Asómate y contempla nuestras impresionantes vistas de la comarca de la Exarquía y la Costa del Sol. Participa en nuestras fiestas y tradiciones y déjate sorprender por nuestra exquisita gastronomía. Descubre nuestros principales monumentos. Comares te ofrece numerosas actividades en nuestro entorno natural con vías ferratas o tirolina. Disfruta de una escapada perfecta. Comares, pueblo mágico de España. Ven y asómate. Si ha pensado en ponerse un implante dental, deje que le asesore un dentista de confianza. Iván González es un especialista de reconocido prestigio que ha formado a otros compañeros en el ámbito universitario. En Clínica Dental Iván González siempre le daremos la opción más honesta, nunca la más cara, y le ofreceremos la posibilidad de financiar su intervención desde 27 euros al mes sin intereses. Pídanos cita. La primera consulta es gratuita. Clínica Iván González, en la calle Hamlet, número 19, Málaga. El hombre elegante sabe que hacer gala de una buena presencia, ya sea de traje o de sport, es la mejor tarjeta de visita. Y en su agenda no puede faltar la dirección del mejor comercio de moda clásica masculina, Confecciones Miriam. La tienda que lleva 50 años dedicándose a la ropa clásica y a todo tipo de prendas en tallas especiales, donde ser grande no está reñido con la elegancia. Ahora, con motivo de su 50º aniversario, podrá beneficiarse de muchos descuentos. Confecciones Miriam, en calle Mármoles 64. Porque la clásica es la única forma de vestir que nunca pasa de moda. Regresamos después de esa breve pausa para la publicidad, pero en los últimos minutos del programa de hoy queremos aprovecharlo al máximo porque vamos a hablaros de la próxima edición del certamen Miss Mundo Málaga. Este año, la localidad cada año, pues es un certamen itinerante que se va haciendo pues en distintos municipios de nuestra provincia, y este año la localidad elegida es Cártama, así que muy cerquita de Málaga capital. Para conocer todos los detalles, vamos a ver también imágenes de las candidatas, de las 35 candidatas que se presentan este año a ser elegidas como Miss Mundo Málaga. Pues tenemos al organizador de este evento, a Juan Delgado, delegado de Miss Mundo Málaga. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido, Juan. También desde aquí pues queremos saludar a tu socio, ¿verdad?, en estos derroteros y en esta aventura de llevar la delegación de Miss Mundo Málaga, nuestro buen amigo Jesús. Jesús.
Bueno, Jesús, perdona. Jesús Bueno, un saludo desde aquí. ¿Ellos llevan cuántos años ya con esto de la organización de pues Mi Mundo Málaga? Desde 2013. 2013 y también 2013. Llevando la de Mr. Mundo. Mister Internacional y Mr. Mundo, sí. Y Mr. Mundo. Bueno, este año tenemos a una presentadora, además con experiencia como modelo, presentando también distintos eventos relacionados con la moda. Pues saludamos a Andrea de Cozar. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenida. Andrea, bueno, una gala que va a ser el 28 de abril, coincide con las elecciones generales. Con las elecciones. Pero hay tiempo para todo, vamos por la mañana a votar y luego me imagino que será una gala de tarde-noche, ¿no? Sí, además los colegios electorales se cierran a las 8, la gala empieza a las 9, uh-huh. Es decir, que como... Da tiempo hasta contar los votos. Cerrar la urna e irte para la gala, uh-huh. Da tiempo de sobra. Decíamos 35 candidatas que además se presentaron ante los medios de comunicación en la terraza de Batis, ¿no? En calle Alcazabilla, sí. Con Juan Postigo, que fuera el único Mr. Mundo español, ya no solo de Málaga, sino español. Estuvisteis arropado también por una representación del Ayuntamiento de Cártama, que es la localidad que lo acoge este año. Y bueno, la verdad que las vistas de la terraza es estupenda, con ese sí. Fondo del Alcazaba. ¿Cómo están las chicas? Porque esta presentación fue ya hace por lo menos un par de semanas o tres, ¿no? Sí, dos semanas. Sí. Dos semanas. Yo sé que ya están haciendo actividades, preparándose para ese evento y también con compromisos profesionales, ¿no? Que también implica el representar a tu localidad. Hombre, sí, las chicas se sienten muy presionadas, pero es lo que yo siempre les digo, que disfruten de la experiencia, porque esto al fin y al cabo es nuevo para todas, la mayoría de ellas. Uh-huh. Entonces les incito a que sean ellas mismas, que colaboren con sus ayuntamientos, que disfruten de la experiencia, porque al fin y al cabo es algo que van a hacer una vez en su vida. Y quiero que se lleven un buen recuerdo, que no se lleven ese como una fase de nervios, de malestar, que disfruten más que nada. La fecha no se ha elegido así al tuntún, sino que esa semana se está celebrando la Feria de Cártama y último día con el que se cierra la feria, pues el evento de Miss Mundo Málaga, que además... Bueno, pues va a ser un evento en el que no solo los vecinos de Cártama, cualquier malagueño que quiera se puede acercar allí y entrar en el pabellón deportivo. Creo que las entradas salen a la venta esta semana, ¿no? Este jueves se ponen a la venta. En las redes sociales del concurso tendrán toda la información, que en Instagram @mwsmálaga y en Facebook Miss Mundo España Delegación Málaga. Uh-huh. Y ahí tendrán toda la información. Hay distintos precios para que todo el mundo pueda ir. Y esperamos que, como siempre, pues sea un éxito. Además, las galas que organiza Juan Delgado y Jesús Bueno, yo he tenido la oportunidad de ver alguna que otra gala, imágenes también que me habéis mandado, y son auténticos espectáculos, porque cuidáis mucho la puesta en escena, el escenario, un poquito el envoltorio, ¿no?, de un evento que tiene que tener la categoría que tiene un certamen de esta índole, ¿no? Seguro que habrá actuaciones musicales, en fin... coreografías y luego, ¿cuántos desfiles tendrán que hacer estas chicas? A ver. Pues se tienen que enfrentar a varias pruebas escénicas. Sí. Para empezar tienen que hacer un opening, sí, bastante movidito, que ya estamos organizándolo y demás, va a ser muy divertido. Luego las chicas pasarán a hacer un traje de baño, que como dice mi compañero, ya va a ser algo diferente, innovador. Queremos apostar por algo que nunca nadie haya visto. Uh-huh. Luego después pasaríamos al traje de gala, con sus finalistas y demás, y luego ya por el top 3, que se deleitarían un poquito más. Vale. Lo que sí sé que hasta que llegue el 28 de abril hay una serie de pruebas, entre ellas, por ejemplo, una prueba deportiva, que no son puntuables, pero sí que permiten a determinadas candidatas de las 35 que se presentan acceder a la fase final de esa gala. Exacto. Sabemos que los certámenes de belleza comienzan 35 y a lo mejor al final pues tenemos a 6 o 8 realmente aspirantes, ¿no?, al título. Porque por el camino pues hay distintas pruebas y se van quedando pues una serie de candidatas. Esas pruebas, como por ejemplo la deportiva, no es puntuable, pero sí que si la ganas te da acceso al final de la prueba, al final de la gala. Son un total de 7 pruebas. ¿Entre ellas cuáles? Son 12 finalistas y 7 van por pruebas. Por ejemplo, este sábado tenemos la prueba de deporte, que se hace en las instalaciones deportivas de Cártama. La chica que gane, pues ya directamente finalista, solamente que los resultados no se dan los días de las pruebas, se dan a conocer en la gala. Ellas van a la gala sin saber... Que son finalistas. Mayor emoción imposible. Mayor emoción. Luego hemos tenido también, este año hemos innovado haciendo una prueba que se hace a nivel mundial en Miss Mundo de debates, que las ha presentado también Andrea. Eso es muy interesante. Sí. Hemos 8 grupos con 8 debates y luego las ganadoras de cada grupo se han enfrentado en un debate final. ¿Y también qué temáticas se suelen elegir? A ver. Pues hemos abarcado de todo, desde problemas en las redes sociales, maltrato animal, feminismo, igualdad de derechos...
De todo. Yo sé que este certamen desde hace bastantes años busca potenciar el talento que tiene cada individuo, ¿no? Cada candidata, sí. Digo individuo porque también hablamos del certamen de los chicos, pero que potenciáis, queréis dar visibilidad a ese talento que lleva el candidato, que no solo sea la imagen, sino también, oye, pues ahí yo por aquí que me habéis traído algunos candidatos y algunos pues que han ganado los títulos, gente súper preparada, con muchísima cultura, con títulos universitarios, comprometidos con la sociedad, con causas benéficas, que no se busca ya solo la cara, el chico o la chica simplemente guapo. Y eso un poco lo incentivamos con las pruebas, ¿no? Claro. Incluso hay una prueba de talento que se va a celebrar en el Teatro Cartima, donde cada chica pues tiene que preparar una prueba de talento orientada a lo artístico. Uh-huh. Desde baile, tocar un instrumento, cualquier faceta artística que ellas quieran desarrollar. Vemos más imágenes que nuestras cámaras pudieron captar en esa presentación ese sábado por la mañana. Vemos ahí, hemos visto creo que ya a Juan Postigo, vemos también a un míster, ¿no? Sí, al actual, a Juan Palacio. Uh-huh. Bueno, pues yo creo que mejor plan imposible, ¿eh? Porque es lo que decíamos, el 28 nos levantamos, votamos durante toda la jornada, podemos votar, que gane el mejor, y en el caso de por la noche también, que gane la mejor candidata, para que nos represente a Málaga, porque después el próximo paso sería el nacional. ¿Hay fecha ya para el nacional? Pues no hay fecha, pero no, los dos años anteriores viene celebrándose en septiembre, uh-huh. O sea que por ahí rondará. Fuera de tiempo ya, pero súper rápido, ¿dónde podemos comprar las entradas para el 28 de abril? Las entradas a través de nuestras redes sociales, vendrá toda la información, y es ahí a través de donde accedemos a contactar con mi compañero, que es el que se encarga de la venta. Pues Miss Mundo Málaga, 28 de abril, en Cártama. Juan, Andrea de Cozar. Sí, de Cozar, sin de Cozar, tilde. Muchas gracias a los dos por venir al programa. A vosotros. Y nosotros nos marchamos ya. Mañana miércoles regresamos con mucho más contenido aquí en Málaga TV. Hasta mañana. Clínica Dental Iván González. Ayuntamiento de Comares. Y Confecciones Miriam han patrocinado este programa.